more to me. Pack up your storm. I've been lost in the woods since the day I was born. I'd have pushed you aside, but your body was warm and your hands were open. Jesús Berrocal, ¿qué tal? Hola, pues muy bien. Aquí... Nos tienes que explicar qué es esto. Pues bueno, he hecho un plato típico de mi tierra, que es el salmorejo cordobés. Y bueno, yo creo que había que definir cómo soy yo, y aparte de que es muy típico allí en Córdoba, y bueno, pues he querido traer un trocito de mi tierra aquí. Ajá, desconocíamos tu afición por la cocina y la buena mano que tienes, además. Sí, es una cosa que desde pequeñito me ha gustado. Mi abuela cocina genial, mi abuelo es impresionante la mano que tiene en la cocina, y bueno, yo creo que desde pequeño siempre me he juntado a ellos y a mi madre cuando estaba cocinando, y siempre he intentado, pues, estar ahí ayudándolo, echándole una mano, y bueno, y aún así, pues, yo creo que todo eso se me ha quedado de pequeño, y bueno, y ahora pues estamos intentando ser cocineros. Porque aparte de hacerlo así por afición, vas un poco más allá, te estás formando un poco con... Sí, estoy estudiando un curso para cocinero profesional, y bueno, estamos ahí en el camino tan largo que hay, porque últimamente hay muchas cosas que abarca la cocina, y bueno, estamos intentando formarnos y intentar hacer las cosas bien. ¿Y te tiras así a la cocina tradicional o también...? No, me gusta más la cocina tradicional. Creo que desde siempre en mi casa puede ser cocinada así. Y bueno, sí que es verdad que ahora hay muchas técnicas y muchas cosas que son nuevas y que, bueno, y que están buenísimas, pero bueno, me gusta más la cocina tradicional. Es una comparación un poco, no sé si cogida por los pelos, pero a mí me recuerda un poco esta filosofía, a tu filosofía sobre el campo, que es jugar al fútbol con un estilo muy, digamos, clásico, muy recio, muy, muy auténtico. Sí, va con mi personalidad. Creo que en el campo intento ser sencillo, trabajador, muy humilde, y bueno, va todo en consonancia, ¿no? Yo creo que mi mentalidad es esa, intento trasladarla en todos los ámbitos de mi vida, y bueno, la verdad que en el campo intento trasladar todo eso. Y lo que me llama la atención, que también la receta que nos preparas demuestra que eres muy cordobés y que llevas a tu tierra sí. Muy metida, y a la vez eres un... Vamos, lo que el tópico también permite llamar un trotamundos del fútbol. Sí, me considero joven, y el fútbol, pues bueno, pues ya sabemos cómo funciona esto, que vas de un lado para otro, y bueno, y en esa faceta pues también he recorrido mucho mundo, y me siento muy orgulloso de ello. Creo que de cada experiencia me he llevado lo mejor, y así he intentado crecer, llevarme lo mejor de cada sitio, y bueno, intentar pues seguir apoyando y creciendo. Y aquel chaval que trasteaba ahí entre los fogones con tu familia y tal, ¿se veía viviendo del fútbol y conociendo tanto mundo con el fútbol? No, yo creo que ni mucho menos. Yo firmé en el Español con 13 añitos. Hasta el momento jugaba al fútbol en las categorías inferiores del Córdoba, y bueno, me lo tomaba como un niño, era como era en aquel entonces. Y bueno, a través de un campeonato de Andalucía, cuando llegamos del viaje, el delegado de la selección cordobesa se reunió con mi padre, y bueno, nos dijeron que había muchísimos equipos interesados, que por el gran campeonato que había hecho, y bueno, para mí fue una sorpresa que no me imaginaba nunca que grandes equipos pues pudieran estar pendientes de niños tan jóvenes. La primera respuesta de mi padre fue: tú no te vas, porque quiero disfrutar de ti y quiero verte crecer, quiero tal. Pero bueno, yo creo que al fin y al cabo
era lo que todos queríamos, era un paso importante en mi vida. Yo me fui con 13 años a Barcelona. Uno, imagínate, yo era de Córdoba, acostumbrado a estar con mi familia, con mis amigos, ¿Te y fuiste solo? me fui solo a una residencia que antes fuimos a ver con mis padres. Y bueno, después de muchos días de hablar y tal, pues sopesamos la decisión y creíamos que al final era lo mejor. Y bueno, pues desde los 13 años pues llevo fuera de mi casa. Y sí que llama la atención al repasar tu carrera, que si incluimos al Córdoba donde empiezas, pasas por cuatro canteras, ¿no? Sí. Estuve bueno, en la cantera del Córdoba, del Español. Después firmé en el Real Madrid y en el paso de los 3 años de contrato que tuve en el Madrid, pues medio año estuve en el Racing. ¿Y por qué? ¿Buscas algo tú? ¿No acaban de encontrar algo en ti los equipos que...? El paso del Español al Madrid fue un traspaso. El Madrid decidió que bueno, pues que valía para estar en sus categorías y pagaron un traspaso por mí. Algo que yo nunca me iba a imaginar. Y bueno, después en el Madrid empecé en el equipo de tercera división, el Real Madrid C, y ahí estuve un año y medio. Y en ese medio año que fue en el mercado de invierno, creímos oportuno que, bueno, que era momento de crecer. Yo de momento solo había jugado en tercera y el Racing B me ofreció la oportunidad de trabajar, vamos, de estar con ellos en segunda B. Y posteriormente, pues bueno, tuve la suerte de poder debutar en primera división ¿Quién te da y la alternativa ahí en primera? ¿Quién era? Muñiz fue el que apostó por mí, confió en mí y bueno, fueron 6 meses realmente buenos. Creo que crecí muchísimo a nivel individual, a nivel colectivo. Creo que fue un año que me vino muy bien. Y ahí en ese momento cuando estás llamando a las puertas del Castilla primero y del Madrid, ¿qué faltó para que te las abriese en ese momento? Bueno, cuando volví del Racing, de habernos salvado en segunda B, de haber debutado en primera división, los jefes de la cantera no creyeron oportuno que estuviera en el Castilla. Y bueno, estuve haciendo la pretemporada en el Madrid C con el actual míster nuestro, con José Manuel. Y bueno, a partir de ahí ya decidimos que había que salir de ahí y marchar a otro sitio y desde el Madrid pues recalé en Granada. Antes de eso, pues vives lo que supongo que para un chaval tiene que ser, no sé si lo máximo, pero casi que ser campeón de Europa con la Sí, selección. en el último año que el Real Madrid se fijó en mí y pagó el traspaso, ese último año de Juvenil División de Honor, pues fuimos campeones de Europa, que bueno, que para cualquier jugador de fútbol y para cualquier español, pues es un orgullo, ¿no? Representar primero a tu país y después ganar un campeonato tan importante como el que fue. Y es llamativo repasar esa alineación, que es del año 2007, y ahí te encuentras jugadores pues como Azpilicueta, que ahora mismo está Sí, al máximo nivel. Azpilicueta, Javi Martínez, estaba Aaron Níguez, teníamos francamente un equipazo. Y digo, en el mismo equipo conviven jugadores que están ahora mismo en lo máximo, unos cuantos que vivís en el fútbol de élite y otros que llegaron ahí a saborear esas primeras mieles y en cambio se quedan en el camino. Bueno, el fútbol es constancia, es mucho trabajo. Creo que también una parte fundamental es la suerte, que tengas suerte, que esté en el momento indicado, en el momento oportuno. Y bueno, yo creo que eso también influye en el futbolista, ¿no? Hay gente, pues bueno, que juega en la élite del fútbol, tanto a nivel de selección española, Champions. Y bueno, y otros, pues como por ejemplo en mi caso, pues en Segunda A, muy orgulloso y de haber participado y estar en ese equipo. Y bueno, pues los caminos van en diferentes sentidos. You're a snake in the grass and I'm stumbling past like a trembling mouse on the lawn. So Valerie, you do what you've gotta do.
Calzados Pérez encontrarás la nueva sección de ropa deportiva Joma para toda la familia. Ven a Bloomper a conocer lo último de Le Coq Sportif, Skechers, Converse, Nike y muchas más. En Gran Sui descubrirás las marcas Chopo, Tommy Hilfiger y la exclusividad de Jan Ross. Estamos abiertos las 24 horas en clubdelzapato.es. Calzados Pérez, Bloomper y Gran Sui siempre a tu lado. Peleártelo también, porque no todo tu camino también repasándolo se ve pues que tiene momentos de eso, de estar en las mejores canteras de España, pues luego de ganarte también un poco el otro salto adelante, pues jugando en segunda B, compitiendo en... De ahí fuimos, desde cuando fui al Granada fue el año que subimos a segunda división, junto con la Ponferradina, que de hecho jugamos aquí. Y marcaste aquí, ¿no? Y bueno, fue bien... Y bueno, a partir de ahí pues he ido, está en segunda vez, luchando, trabajando como era mi filosofía, sabía que tarde o temprano iba a llegar y a partir de ahí pues bueno, el Recreativo se fijó en mí y gracias al Recreativo pues bueno, pude estar compitiendo en segunda. Y esa, tu vida actual en el fútbol es la que esperabas alcanzar, pues eso, cuando eras campeón de Europa, o te quedas con ese... No, me quedo con la mentalidad de hacer las cosas bien. Está claro que bueno, que siempre se puede mejorar, siempre se puede aspirar a más. Está claro que yo en ese momento pues aspiraba a lo máximo, como todo el mundo, y es lo lógico. Y bueno, la vida al final pues te pone obstáculos y te pone problemas que tienes que ir superándolo o te puedes venir abajo y tal. A partir de ahí yo creo que me ha ayudado mucho a crecer. Mi época en segunda B me ha ayudado muchísimo a crecer, a seguir creyendo en mí, a seguir apoyando todos mis ideales, y a partir de ahí pues bueno, fueron saliendo las cosas mejor. Y cuéntanos la experiencia de Tailandia. ¿Ahí se podía hacer salmorejo allí? Allí era complicado, porque piensa que la mentalidad de allí no se cocina en casa. Es muy complicado que te encuentres una cocina como la que nos podemos encontrar aquí. Se come la mentalidad, bueno, de comer en la calle, de los puestos que hay, en los centros comerciales. Y bueno, era complicado, pero aún así intentábamos cocinar. Eso quiere decir que hay paseo, ¿no? Porque si tenías que hacer el esfuerzo... Sí. Solo teníamos un fuego eléctrico, y imagínate, era bastante complicado. ¿Y cómo era allí el fútbol y cómo era allí la vida? Porque supongo que tienes un choque... Bueno, la vida muy bien. La vida yo creo que si vas con la mente abierta, con ganas de aprender, con ganas de crecer, es un país que a mí me parece extraordinario para conocer, y bueno, la verdad que sí que es verdad que es un país enorme en todos los sentidos. Y el fútbol pues muy, muy diferente, hay muchísima pasión por el fútbol, los campos la mayoría están llenos, no, aficionados nos faltan, y bueno, y el estilo de fútbol pues muy distinto, no tiene nada que ver al que tenemos nosotros aquí. ¿Y allí echabas mucho de menos la vida de aquí, o con empaparte de lo que allí había ya era suficiente? Sí, bueno, es que era una sensación rara, porque era una sensación de como todo nuevo, parece que estoy de vacaciones, pero en realidad estoy trabajando, pero era todo nuevo, entonces lo echas de menos, y sobre todo en los momentos complicados, en los momentos de bajón, pues echas de menos a tu madre, a tu padre, a toda tu familia, a tus amigos. Yo tuve la suerte de ir con mi novia y bueno, entre los dos nos apoyábamos, y en los momentos complicados pues intentábamos sacar todo adelante, y aún así pues intentábamos aprender, pero aún sin olvidar lo que de dónde venimos y lo que éramos. Y había, de todas formas, había una buena colonia de españoles. Sí, bueno, en nuestro equipo éramos unos 6 o 7 españoles, entre jugadores, cuerpo técnico, el que se encargaba de los vídeos, fisioterapeuta. Bueno, al fin y al cabo estábamos como en casa. ¿Cómo cambian también las cosas, ¿no? Porque si hace 10 años
se mira el fútbol actual en el que hay españoles, ya no en la élite, sino en cualquier liga de cualquier rincón del mundo, ¿no? Bueno, yo creo que también por una parte es bueno y por una parte es malo. Una parte buena yo creo que es el hecho de que nos están valorando en otros muchos países, de que nos tienen en cuenta, que los jugadores españoles pues tenemos mucho de qué hablar, podemos trabajar bien y hacemos las cosas bien. Y por otro, pues porque bueno, se van de aquí y hay jugadores de muchísimo nivel pues que tienen que buscarse la vida en otros países. Y en tu caso, ¿cómo es ese, el viaje de vuelta? ¿Cómo te llega la, cómo te planteas la opción de volver a España? Pues sinceramente fue un día que lo recuerdo loco. O sea, fue un día loco. Nos acostamos el 30 de enero de allí, nos acostamos como si fuera un día normal. Y cuando me levanto, tengo un WhatsApp de mi representante, llámame, da igual la hora, la que sea. Claro, porque allí eran en aquel momento 6 horas más. Claro, yo era a las 9 de la mañana, me levanto y digo, es que ha pasado, que... Y lo llamé, aquí eran las 3 de la mañana, pues imagínate. Que bueno, que había interés de la Ponferradina, que bueno, que hay que hacerlo todo, que... Yo dije que encantado, que... Y es verdad, siempre la gente que me conoce y mi entorno sabe que era un club que de siempre me ha gustado. Y cuando me lo dijeron, pues no me lo pensé. Tuvimos que recoger la casa, papeleo con el club de Tailandia, con el de aquí. Fue un día duro, muy bonito, porque al final todo salió bien, pero muy duro, fue duro. Y decías que era un club que siempre te había llamado la atención. ¿Por qué? ¿De qué conocías a la Ponferradina? Pues de jugar en segunda B, vine con el Racing B aquí, vine con el Granada. Por los compañeros que habían estado aquí me habían hablado que era un club en todos los sentidos impresionante, familiar, que te acogen con los brazos abiertos. La afición, yo lo había sufrido en el momento contrario, pero me parecía una afición que empujaba, que estaba siempre al pie del cañón. Y de siempre me ha gustado. Sí que es verdad. Y la vuelta ya no a Ponferrada, la llegada a Ponferrada, sino la vuelta a España, ¿cómo se lleva después de esos meses? Un lujo, sí que es verdad que... Bueno, te acostumbras a un tipo de vida en el que nosotros estamos totalmente integrados, pero sí que es verdad que la calidad de vida que tenemos por suerte aquí es mucha, ¿no? Y sinceramente pues se echaba de menos y bueno, pues la cogimos con muchísimo gusto. Yeah, porque venís de eso, de un país precioso, pero también en el que la vida, sobre todo en determinados sectores sociales, es complicada. No sé si vosotros vivíais en un mundo aparte o... Creo que es un país que la gente tiene un concepto equivocado. Se creen que puede llegar a ser peligroso, que... Bueno, nosotros hemos vivido allí, hemos ido por calles que a lo mejor aquí no te meterías y allí te metes sin problema. La gente siempre tiene una sonrisa. Yo me voy con muy buen recuerdo de la gente y de todo lo que vivió allí. Todo el mundo que ha podido nos ha ayudado y eso es de agradecer viniendo de un país tan lejano como es España. Pero volvías con ganas, por ejemplo, de ponerte a hacer tu salmorejo ahí, pues, tranquilamente. En esas cosas pues se nota la calidad de vida, de tener tu cocina, de tener todo, de ir al supermercado, todo. Yo creo que te cambia todo en general. Y la llegada aquí a Ponferrada, en un sitio nuevo, una ciudad nueva, bueno, para ti el cambiarse de ciudad. Es habitual, pero sí, bueno, sí. ¿Qué te encuentras aquí? Pues nada, me encontré un equipo que me ha cogido, lo he dicho siempre, desde el primer minuto con los brazos abiertos, que me sentí integrado desde el primer día, no noté nada de diferente, de conocer a gente nueva, al revés. Desde el primer momento lo que necesitara, lo que pudiera, en lo que podían, me ayudaban y bueno, eso creo que es fundamental. Yo creo que eso en cualquier equipo que te acojan con tantas ganas y con tanto cariño, pues es fundamental. Y fuera del fútbol y de las obligaciones del trabajo, ¿y eso cómo es tu vida por aquí? Bueno, mantengo una vida súper normal, lo típico, paseo, voy al cine, quedo con mis compañeros y bueno, un poquito más. Y a lo mejor tenemos algún día de más libre, pues intento viajar por la zona del norte, pues para seguir conociendo un poquito más.
Y a partir de ahí, pues nada, una vida normal y tranquila. ¿Y ya has cocinado para los compañeros o...? No, todavía no, todavía no me. Bueno, yo creo que ahora ya no te va a todavía no quedar me la más juego. remedio ya, yo creo. Ya, Todavía no me la juego, visto pero lo bueno, visto. espero que algún día les pueda cocinar. Y después del fútbol, ese curso que estás haciendo de cocinero profesional, ¿quiere decir que te va por ahí la vida a lo Me mejor? gustaría, sinceramente me gustaría. Creo que es una de las cosas en las que tengo vocación y eso en cualquier trabajo es súper importante. Y si tengo vocación en eso, pues voy a intentar aprovecharlo y exprimirlo pues para que el día de mañana pues pueda trabajar en una cocina. ¿Y tienes algún referente? Porque ahora precisamente España también está en primera división mundial con el fútbol, pero con la cocina No también. tengo ningún referente. Sí que es verdad que veo los programas de cocina. Ahora Robin Food, Arguiña no lo he visto desde que era pequeño porque. Y bueno, en Canal Cocina también sigo los diferentes cocineros. No tengo un referente, pero sí que es verdad que lo que suelo hacer es quedarme con las recetas que me gustan. Hay días que veo que estoy en el sofá y digo, pues esta no me entra mucho por el ojo. Pero bueno, tengo siempre una libreta y un boli y como me guste, la apunto seguro. ¿Y dentro de lo que te permite el fútbol, haces también expediciones gastronómicas por ahí o No, bueno, sí que es verdad que en verano no hemos quedado, mi novia y yo no hemos quedado por aquí por el norte, y sí que es verdad que bueno, que en los sitios en los que hemos estado hemos intentado probar lo típico no? de cada sitio. Y sí que es verdad que bueno, que me gusta probar un poco de todo lo que haya. Yo creo que si quieres podemos rematar recordando la receta del salmorejo para el que lo vea Ya. intente imitarte, porque igual es más fácil imitarte en los fogones que en el Sí, campo. no, es súper sencilla, no tiene mucho misterio, lleva tomate, ajo, pimiento rojo o verde, según también a quien le guste el sabor más fuerte o menos, y pan. Después ya lo aliña al gusto con aceite, sal y vinagre, y lo bate o lo pasa, y después lo pasas por un chino si quieres, o si no, pues nada. Y después para rematarlo se suele echar jamón y huevo duro. Y un chorroncito de aceite virgen. Pues nada, Así tomamos que. nota Yo cuando. y seguiremos disfrutando de no Y solo de la cuando queráis, te gastronomía. invito también a Córdoba, Sí que es el que sitio se donde hay está que muy bien. Sí, tomarlo, que hay que probarlo. Y bueno, es un plato típico de mi tierra. Y bueno, quería traeroslo aquí. ¿no? Otro día te propondremos hacer botillo, que no sé si te ha tocado alguna vez Yo no hacerlo. lo he hecho, me voy así, pero yo no lo he hecho. Bueno, Pero bueno, pues aún así, ya haremos está la muy prueba. bueno. Me gusta, me gusta. Muchas gracias. Nada, tío. Bueno, Camil, ya te lo he dicho en privado, solo darte mucho ánimo, mucha fuerza. Creo que eres un luchador nato como lo demuestra dentro del campo y bueno, estoy seguro que esto no va a ser nada, que va a ser una pequeña piedra en tu camino, que lo va a superar, que va a volver aún más fuerte. Y por eso yo he hecho un plato típico de mi tierra y te reto a que tú nos demuestres cómo cocinas y que nos hagas también un plato típico de tu país. Mucha fuerza y un abrazo muy fuerte.